En esta ocasión nos dirigimos al sitio arqueológico de Rupac, en las alturas de Huaral, en Lima. Tomamos los colectivos que salen para la Florida en el terminal de Z-Bus. Y en esta ocasión nos llevará Chinín. Estamos con el gran Chinín. Entonces, ya mira, ya viene temprano, vea. Llego ahí a Z-Bus, en la esquina a mí me encuentro una pachita. Yo pensé que todo era un solo grupo, pues. Estaban andando los seis. Me dicen, maestro, pasando para. Ya me dijo. Ponta tu carro, arriba, vamos. Y resulta de que hemos subido, nomás, aquí de acá, nomás. Ya comenzando para subir a la segunda curva, dice maestro, un favorcito de espacio, ya de... Como lo relata Chinín, el camino hacia Pampas es serpenteante y puede que asuste a los que no están acostumbrados, pero es seguro. Y Chinín conoce bien su camino. Él se dedica al transporte de pasajeros por todos los pueblitos del valle y pueden ubicarlo a las afueras del terminal de Z-Bus. El pueblo fantasma de Pampas, ubicado en las alturas de Huaral. Para acceder a él tenemos que venir por el camino que nos lleva al pueblo de la Florida y continuar cuesta arriba por un camino de trocha. Son aproximadamente las 4 y media de la tarde y me encuentro en San Salvador de Pampas. Y acá me espera un camino de aproximadamente 3 horas hacia la ciudadela de Rupac, a la que estaré llegando de noche. Los pocos pobladores que podemos encontrar en este pueblo nos informan de que ha estado lloviendo. Y sí, se ve que ha estado lloviendo porque está todo mojado, así que hoy nos espera frío, lluvia, humedad. Cuentan que los pobladores de Pampas abandonaron su pueblo, trasladándose tierras más abajo, debido al frío y a las inclemencias del clima, y es así que fundaron el pueblo de la Florida. De los atavíos. No, es
ciudad de los muertos. La ciudad fantástica. Nuestro guía Chinín nos comenta que hace un tiempo filmaron una película en la localidad de Pampas y esta se llamó La Ciudad Fantasma. Bueno, después de haber recorrido las calles de Pampa y haber conocido este hermoso y misterioso lugar, ahora sí estamos listos para partir rumbo a Rupa. Dejamos atrás el pueblo de Pampas para realizar una caminata de alrededor de 3 horas, en donde seremos parte del hermoso paisaje que nos rodea. El camino de subida nos pone a prueba una vez más, pero a cada paso que damos, sabemos que algo maravilloso está por suceder. Y es esto de lo que les hablaba. Ya se empieza a formar el colchón de nubes y el cielo va tomando esas tonalidades rojizas, convirtiendo el paisaje en todo un espectáculo. Allá abajo podemos ver la ciudadela de Marcaculpi, que sería un anexo de Rupa, y es que los atavillos estaban presentes en todo el Valle de Huaral y parte del Chillón, como mostramos en el video de Cuyo. Y es por esto que caminamos tanto, para ver atardeceres como este, reencontrarnos con la naturaleza, con nuestro pasado y reinventarnos.
Amanece en Rupa y es momento de levantar el campamento. Fue una noche muy fría, pero las ganas de conocer la ciudad nos motivan a seguir. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Estos sitios fueron construidos por nuestros antepasados. Aquí vivieron y enterraron a sus muertos. Y es por eso que debemos tener mucho respeto y cuidar nuestro patrimonio. El letrero nos indica por dónde es que debemos ingresar a la ciudadela, para de esa forma evitar dañar los muros, yendo por zonas donde no está permitido el ingreso. Continuando con el camino, decidí girar hacia la derecha para dirigirme primero a lo que serían las cámaras funerarias o chulpas, que son estructuras que servían para albergar a sus muertos. Continuando con el recorrido, ingresé a esta estructura con mucho cuidado de no dañarla. Una vez dentro, me quedé sorprendido por su conformación constructiva. Además de contar con vanos o ventanas de donde se veía todo el valle, y ahí al fondo se ve el pueblo de Pampas, desde donde iniciamos la caminata, rumbo a Rupac. Este tipo de estructura es característica, ya que la pudimos encontrar también en Chiprac y en Cantamarca, y consta de columnas cónicas invertidas. Hemos llegado a lo que sería una plaza central dentro de la ciudad. En ella podemos ver una mesa de piedra con un batán o instrumento utilizado para moler granos o cereales. A continuación, lo que sería un culpi o tipo de vivienda característica de la cultura de los atavíos. Ingresando a esta estructura, podemos ver que en cada una de las hornacinas encontraremos ofrendas dejadas por personas que vienen a reverenciar el lugar. Y estas son las columnas cónicas invertidas, que también las podemos encontrar en Chiprac,
y también en Catamarca, las que sostienen el techo de la estructura. Hemos ingresado al siguiente nivel y aquí podemos apreciar mucho mejor la distribución de la ciudad y cómo se conformaban los culpis y al lado las chulpas. Los culpis eran estructuras que servían como vivienda y las chulpas eran estructuras que servían para depositar a sus muertos. En Rupac podemos encontrar estructuras de más de 10 metros de altura. Es increíble las técnicas de construcción que tuvieron y la sofisticación de las mismas, las cuales permitieron edificaciones que se mantienen hasta nuestros días. Y estas han soportado sismos a lo largo del tiempo y aún se mantienen en pie. Los atavíos fueron grandes ingenieros porque lograron la cohesión al momento de la construcción de sus muros, interponiendo piedras de diversos tamaños, para de esta forma disipar la energía sísmica, lo que dio como resultado que sus estructuras perduren hasta el día de hoy. Se dice que un culpi representa un cráneo, donde las dos hendiduras pequeñas que se encuentran en la parte superior representarían los ojos, y la hendidura baja, la nariz y la boca. A continuación ingresaremos dentro de un culpi. Wow. Wow. Agárrame la cámara ahí, por favor. Por ahí hemos hecho el ingreso donde está la arqueóloga Natalie. Podemos ver que inclusive hay como una especie de gradería, se podría decir, ya que el ingreso es un poco alto. Mira, a ver, Natalie, ¿puedes descender, por favor? Ay, cuando ella desciende, vemos que los pies llegan perfectamente a unas rocas dispuestas a modo de gradería, lo que nos permite ingresar a este culpi. Una vez dentro de este culpi, observamos que la estructura reposa sobre roca madre o roca viva, como se le conoce. Sobre este tipo de roca, que vendría a ser el cimiento de la estructura, es que se erguían las paredes, los muros y el falso abovedado, como vemos en todas estas estructuras que ya vamos ingresando. Al reducirse el espacio, conforme se ganaba altura, permitía colocar estas piedras de sección rectangular a modo de viga, sobre ellas las lajas que conformaban el techo y la cobertura de arcilla
impermeabilizaba el techo para que no haya filtración de agua de lluvia. Distintos tipos de hornacinas, o bueno, cavidades, ¿no?, que yacen dentro. Me llama la atención esta en particular porque es bien alta. Por lo menos la altura que tenemos de piso a techo supera los 3 metros y medio, podría ser 4 metros. Y hacia este espacio de acá, donde voy a ingresar, sería su cocina tal vez. Y ahí hay un ducto que formaría parte del sistema. Podría ser como una chimenea tal vez. Ahí lo vemos. Se va hasta arriba. Baja, baja. Una hornacina en la que vemos ofrendas de gente que ha venido acá y les ha dejado algún tipo de ofrenda. Y bueno, seguimos por acá, saliendo. Al estar acá, entiendo por qué los atavíos decidieron establecerse en las cumbres, y es por la majestuosidad de sus paisajes y la creencia de que mientras más alto se encontraban, estaban más cerca de sus dioses. Las estructuras de Rupak son testigos mudos de una época en la que existió una gloriosa cultura de los atavíos, que no solo dominó parte del Valle de Huaral, sino que se expandió hacia otros territorios, como el Valle del Chillón. Se dice que la cultura de los atavíos proviene de la cultura tiahuanaco, en el altiplano del Perú, y que emigraron hacia estos territorios, en busca de expansión de sus dominios, y se establecieron en esta zona. Como todo en esta vida, el recorrido va llegando a su fin, habiéndonos dejado gratos momentos y recuerdos que perdurarán por siempre. Hasta pronto.